Una nueva entrega de los audios del excomisario José Manuel Villarejo demostraría la guerra bruta contra Pablo Iglesias desde algunos mitjans. Según una conversa grabada entre Villarejo y el director de La Sexta, Antonio García Farreras, al periodista, habría difós una información sobre el llavors líder de Podem sabent que era falsa. Todos habéis escuchado a Ferreras, en una conversación entre colegas, reconocerle al comisario Villarejo que publicó una noticia falsa de Inda que decía que yo tenía una cuenta en Granadinas en la que me ingresaba pasta Nicolás Maduro, sabiendo además que era una información falsa. En los audios escuchamos también a Ferreras decir que Inda es su hermano y que admira mucho al comisario Villarejo. En fin, todo súper edificante. El escándalo ha sido tal que ha ocurrido algo poco frecuente en España. A partir de la publicación de Patricia López en el digital Crónica Libre, grandes medios se han tenido que hacer eco del asunto. Además de los medios catalanes y vascos, El País y la cadena SER se han hecho eco de unos audios que completan su información del jueves sobre la conversación entre Villarejo y Cospedal en la que conspiraban contra nosotros. El escándalo es tal que hasta cuatro jefes de Estado de América Latina, los presidentes de México, de Colombia, de Argentina y de Chile, han denunciado la operación mediática de Ferreras contra Podemos, así como también lo ha hecho el jefe, nada más y nada menos, de la oposición política en Francia, Jean-Luc Mélenchon. Los cinco líderes de la izquierda han vivido en sus propias carnes operaciones mediáticas mafiosas como esta que hemos vivido nosotros. Al mismo tiempo, decenas de periodistas muy relevantes, en general muy reacios a criticar a compañeros de profesión, esta vez han sido enormemente duros con Ferreras y le han señalado como una vergüenza para la profesión. Claro, la pregunta entonces es: ¿por qué hay silencios tan clamorosos? ¿Por qué figuras políticas de la izquierda española y también notables periodistas progresistas guardan silencio? En la respuesta a esta pregunta está la clave del problema con Ferreras. Más allá de algún caso, no creo que los que guardan silencio lo hagan porque consideran que los hechos del Ferreras Gate no merezcan su reproche ético, político o profesional. Callan porque tienen miedo de Ferreras o porque necesitan a Ferreras. Muchos periodistas, algunos de ellos buenos periodistas, piensan que necesitan salir en la televisión de Ferreras para que su trabajo tenga relevancia. Otros saben que sin lo que les supone económicamente la participación en sus tertulias, tendrían dificultades para llegar a fin de mes. Respecto a los que están en nómina de La Sexta, pues soy perfectamente consciente de que no se les pueden pedir heroicidades. Quien tiene que pagar una hipoteca o llegar a fin de mes no suele poder permitirse criticar al jefe. Pero hay periodistas que sí se pueden permitir dar la cara y creo que deberían hacerlo, no para solidarizarse conmigo o con Podemos, sino para defender la dignidad de su profesión. Lo de los políticos es casi peor. ¿Cómo es posible que muchos dirigentes políticos de izquierdas no hayan dicho "esta boca es mía"? Conozco la respuesta y les entiendo. Piensan que sin un trato favorable de La Sexta, que depende de Ferreras, sus expectativas electorales se verían claramente comprometidas. Les entiendo y es verdad que en política hay que buscar buenas relaciones con mucha gente. Creo que piensan además que no diciendo determinadas cosas, como ha hecho siempre Podemos, se librarán de las iras del poder mediático. Perdonen que sea tan sincero, pero en ese análisis hay mucha menos sofisticación de la que parece. Hay mucha ingenuidad. No les voy a pedir que alcen la voz solo por sentido ético, sino también por sentido político. Si no denunciamos y nos enfrentamos juntos, todos juntos, a la manipulación y a la mentira de la mafia mediática, cualquiera de nosotros estará a merced de esa mafia en cualquier momento. Dad la cara, compañeros y compañeras, es necesario para cambiar las cosas en este país. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, y en La Base hablamos del Ferreras Gate, hablamos de cloacas mediáticas en un asunto que está adquiriendo dimensión internacional. Para ello, Sara Serrano nos trae muchos datos, todas las claves de los audios que se han hecho públicos en las últimas horas. ¿Qué tal, compañera? Sí, ahora iremos con ello. ¿Qué tal, Pablo?
Manu Levín hoy tiene una tarea crucial, es analizar lo que han dicho los medios de comunicación en un día en el que se han dicho algunas cosas que no son muy fáciles de escuchar y de ver en las televisiones, en las radios y en los periódicos. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Mañana intensa de trabajo. Nos acompaña ya en plató, por fin, Ina Afino Génova, que nos va a explicar cómo esto que ha ocurrido en España no es tan infrecuente en muchos países del mundo y en particular de América Latina. Bienvenida a Madrid, compañera. Gracias, ¿qué tal? Y vamos a contar hoy con Virginia Pérez Alonso, periodista y directora de Público. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada. Nos acompaña también Gerardo TC, periodista, guionista. ¿Qué tal, compañero? Hola, buenas tardes. Y desde el País Vasco, Jonathan Martínez, periodista también. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes, Arratsaldeon. Y por último, Anita Fuentes hoy va a analizar una serie de referencia para muchos periodistas y para muchos estudiantes de periodismo de Newsroom. ¿Qué tal, Anita? Hola, Pablo. Pues con este programa tan especial para nosotros, arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. Adelante. Bueno, ayer Patricia López en Crónica Libre publicó unos audios que muestran que Antonio García Ferreras habría difundido información falsa sobre Podemos sabiendo que era mentira. Las conversaciones filtradas se dieron en un restaurante en Madrid en 2016. Entre puros copas y ruidos de tenedor. Bueno, en esa conversación estaban presentes Ferreras, Villarejo, el consejero de A3 Media y presidente de La Razón, Mauricio Casals, el empresario y testaferro de Villarejo, Adrián de la Joya, y también el comisario José Luis Olivera. Durante la conversación, el excomisario Villarejo y el director de La Sexta reconocen su amistad y cariño hacia Eduardo Inda. Yo, Eduardo, sabes que le quiero un huevo, es mi hermano. Tendrá duda de que yo no le quiero, ¿no? No, a ti también. Eduardo, además es un tío valiente, un tío chapalante. Sí, a veces yo le digo frío. Un zumbao total, frío, pero sí, a mí me gusta. A veces digo, tienes que estar más frío, tío, más frío. Sí, no, él no puede evitarlo, es un demente total. Vaya, ¿cómo quieren a Eduardo Inda, tanto Ferreras? A Eduardo le quiero un huevo, le quiero como a un hermano. Y parece que Villarejo también quiere mucho a Eduardo Inda. En fin, parece que hay una persona fundamental, de hecho, en la amistad entre Eduardo Inda y Ferreras. Estáis adivinando bien, Florentino Pérez. Así es, su amistad se remonta a los tiempos en que Inda era director del diario Marca y Ferreras, director de comunicación del Real Madrid. Y como dices, un hombre clave en esta relación era Florentino Pérez. Para entender la buena relación entre Ferreras y Pérez hay que irse 20 años atrás, al momento en el que Florentino consiguió la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ferreras era por aquel entonces director de informativos de la SER y vetó a la única voz discrepante dentro del Ayuntamiento de Madrid con el pelotazo urbanístico, la portavoz del PSOE, Matilde Fernández. Tras estos servicios, Florentino acabó fichando a Ferreras como director de comunicación del Real Madrid y lo convirtió también en un asiduo del palco del Bernabéu. Por su parte, Eduardo Inda hizo campaña desde su posición de director en el diario Marca a favor de Florentino Pérez frente a Ramón Calderón para que éste recuperara la presidencia del Real Madrid. A cambio, Florentino le entregó un pase vitalicio en el palco del Bernabéu y se convirtió en uno de los principales anunciantes del que sería el siguiente proyecto propagandístico de Inda, OK Diario. Por ejemplo, Clece, que es una de las empresas del grupo de Florentino que se dedica a hacer negocio con las residencias de mayores, patrocina directamente una sección de OK Diario. Inda le debe mucho a Florentino, pero también a Ferreras. De hecho, uno de los audios filtrados por El Confidencial, Florentino reconocía que él y Ferreras colocaron a Inda como director del diario Marca. Oye, está de director por Antonio y por mí. Que le presionamos a Pedro. Está de director de Marca por Antonio García Ferreras y por mí, decía Florentino Pérez en estas grabaciones, que por supuesto no salieron en La Sexta porque consideraron que no tenía relevancia informativa que Florentino Pérez nombrara directores de periódicos. Ferreras y Florentino, de hecho, han tenido un papel crucial a la hora de impulsar la carrera de un mentiroso profesional como Eduardo Inda. No solo le han colocado en la dirección de medios de comunicación y han financiado su panfleto que hay diario, sino que además le han dado una tertulia, un asiento fijo, un escaño fijo en las tertulias de prime time. Pero Sara, te voy a pedir que volvamos a 2016, a ese restaurante de Madrid y a los audios filtrados ayer. ¿Qué más dice Ferreras ahí? Bueno, la comida continúa distendidamente y en un momento dado Mauricio Casals plantea un temor, que Podemos pueda llegar al gobierno. O sea que en la cena, una de las claves de la conversación es que Mauricio Casals teme que Podemos pueda llegar al gobierno.
Sí, es en ese momento cuando Ferreras hace una revelación importantísima que lo sitúa en el centro de la operación mafiosa contra Podemos, que en mayo de 2016, a un mes recordemos de las elecciones generales y cuando las encuestas daban a Podemos como primera fuerza de la izquierda, difundió información contra Podemos a sabiendas de que era falsa. Vamos a escuchar este fragmento de la conversación entre Villarejo, Ferreras y Olivera. ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se la han dado Pino. Se le ha metido Pino, que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la DEA. Pero... ¿Pero lo han hecho a posta o no? No sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son... Dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Muy burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, ellos tienen un lenguaje. Estos son bolivarianos, estos han estado allí, claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, joder. Son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo, pues, yo cuando los conocí, yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela desde hace muchos años. Muy crítico. Cuando estaba Hugo Chávez. Y yo en la SER tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco además, he tenido alguna relación allí, digamos con alguna periodista de allí, que era un empresario y tal, que no es precisamente del gobierno de Venezuela. Y soy muy crítico y tal, pero yo le digo, joder, Eduardo, esto es... Joder, no, tío, no. A mí me dices, hace 7 años, Pablo Iglesias en la fundación tal recibió... Vamos, seguro. Y de Ecuador y de Bolivia, no sé qué. Pero, tío, al nombre tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también, no, los servicios de inteligencia cubanos, tío, los cubanos. Esto es tremendo. Porque esto podría... ser un indicio de que Ferreras ha mentido esta mañana en Al Rojo Vivo. Dice, yo le dije a Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Hoy Ferreras ha tratado de explicar que esta conversación es previa a la emisión de la noticia, pero él dice que él le dijo a Eduardo. Entonces le dijo a Eduardo que le parecía burdo cuando Eduardo le trae la noticia. Y si por quedaba alguna duda de que Ferreras sabía que esa noticia era falsa, es que Ferreras me llamó a mí y yo le dije, esto es mentira. Es mentira, Antonio. ¿Cómo voy a tener yo una cuenta en Granadinas a nombre de mi madre? Ferreras sabía perfectamente desde el minuto uno que era una noticia falsa. Lo que ha dicho hoy, quizá aconsejado por sus abogados, es que en el momento en el que da la noticia él no sabía. Sí sabía, escuchad el audio. Yo le dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es demasiado burdo. No sé. Bueno, esta parte de la conversación, como comentabas, hace referencia a una cuenta en el Euro-Pacific Bank de Islas Granadinas a tu nombre, que nunca existió, por la que aseguraban que habías recibido 272.000 dólares del gobierno de Venezuela. Esta información falsa fue publicada el 6 de mayo de 2016 por OK Diario, el digital de Eduardo Inda, bajo el titular El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. La entidad bancaria, señalada como intermediaria en los falsos pagos, negó en un comunicado la existencia de las facturas publicadas por Inda. Además, el caso tampoco tuvo ningún recorrido judicial. Tanto el Tribunal Supremo como el Juzgado de Madrid, ante el que Vox denunció los hechos, archivaron la causa por falta de pruebas. De hecho, la persona que había aportado las supuestas pruebas, el venezolano Carlos Alberto Arias, declaró haber sido informante de la policía española desde febrero de 2016 y además había recibido un permiso extraordinario de residencia en España, firmado por el número 2 de Fernández Díaz, por colaborar con las autoridades policiales. Claro, la información no tuvo ningún recorrido judicial, pero mediático, vaya que sí tuvo, ¿verdad? Sí, la información falsa publicada por Inda no hubiera tenido mayor impacto si se hubiera limitado a su digital, pero no fue el caso. Saltó a tertulias como la de Ferreras en La Sexta y tuvo un gran impacto mediático. Claro, las horas de tertulia en horario de máxima audiencia difundiendo informaciones falsas, pues terminaron cumpliendo su objetivo. Y en mi opinión, si no se depuran responsabilidades, cabe preguntarse qué va a pasar en las próximas elecciones. ¿Quién garantiza que lo que va a salir en la televisión de Ferreras, o en la tertulia de Griso, o en la de Ana Rosa, o en lo que diga Carlos Ansina, o en lo que diga Carlos Herrera, es verdad
¿O volvemos a esta dinámica en la que las informaciones falsas, una marea de informaciones falsas, sirve para condicionar a la opinión pública contra la izquierda? El problema no tiene solamente que ver con que manipularon el resultado de las elecciones en 2016, es que ¿qué nos libra de que las próximas elecciones puedan hacer lo mismo? Así es, hay otro momento además en la conversación que también es muy relevante, en el que José Luis Olivera, que en ese momento era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, reconoce que podrían haber creado directamente una cuenta bancaria falsa para poder acusarte de financiación ilegal. Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias hace 5 años, ¿eh? Eso te, que te lo hacemos con el rabo. Bueno. Pero no, pero no sé, no, vamos. Muy legal, no para. No, pero te quiero decir, no, pero si hace falta. Pero si hace falta. A la Cotino. Claro. Antonio, no, pero quiero decir que no es nada difícil. Lo que pasa es que en la vida hay que tener sensibilidad de violinista, o sea, a la hora de. Pensar las cosas serias. Lo que estás diciendo es que si es necesario se hace con seguridad. Esto, ya sabes que yo ahí, en mi código es, si no se ha hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero decir. Que te está vacilando. Mauricio. Que te está vacilando. Tremendo. ¿De qué se ríen? Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años, ¿eh? Y luego que expliquen. Quien está diciendo eso no es cualquier cuñado con 5 o 6 copas encima. Lo está diciendo el jefe de inteligencia contra el terrorismo y excomisario de la UDEF. Y yo pregunto, ¿este tipo, que se supone que cobra un sueldo público y que está para proteger a los ciudadanos de las amenazas terroristas, está diciendo que no es tan difícil inventarle una cuenta falsa a un candidato presidencial y luego que se explique? Y Villarejo, un tipo, comisario de policía, que se ha hecho millonario gracias al Estado español, dice que eso lo hacen con el rabo. Y Ferrera se descojona y Mauricio Casals se descojona. Y este jefe de inteligencia contra el terrorismo y excomisario de la UDEF, pregunto yo, después de decir esto, ¿no sería razonable que estuviera en la cárcel? ¿O que al menos este tipo no pudiera vestir un uniforme de las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca más? Este es el problema. Pero ojo, estos señores que fabrican informes falsos con el rabo tienen el apoyo de algunos de los periodistas más poderosos que después convierten esos informes que fabrican con el rabo en información que sirve para destruir expectativas electorales de formaciones políticas. E insisto, esto podría volver a ocurrir en cualquier momento. Y no es un problema que nos afecte solamente a nosotros, afecta a la credibilidad del periodismo y afecta a la credibilidad de nuestro propio sistema democrático. Bueno, pues hay más. Hay otro fragmento de la conversación que se dio en ese restaurante que también creo que es importante que escuchemos aquí. Se trata de un momento en el que Ferreras confiesa a Villarejo que le protegió en una conversación que tuvo además contigo. Te voy a contar una cosa. No sé si te la tendría que contar. Dímelo. ¿Tú sabes lo que le dije yo un día a Pablo Iglesias? Sí. Porque yo sé que los de público están calentándoles con este asunto. Sí, yo, Pablo, yo te voy a decir una cosa, mi realidad. Tú, Pablo, estabas muy enfadado con el papel que sacó Inda de Miami, de los paraísos fiscales, de tal, de no sé qué. ¿Vale? ¿Te acuerdas de esto, no? Que publicó Eduardo, que había sacado Miami, no sé qué. Digo, mira, yo te voy a decir la verdad, mi experiencia. Ese comisario del que tú me hablas, ¿sabes lo que me dijo a mí? Que ese material no era bueno. Efectivamente. Me lo dijiste tú. Oye, ese material no es bueno. Te lo dije. Y es más, Pablo, yo sé por dónde le llega el material a Eduardo. Digo, evidentemente no te lo voy a contar ni. Digo, creo que ni Eduardo sabe que yo lo sé. Pero lo que te digo, que ese comisario del que tú me hablas me dijo a mí, Antonio, esa información no es buena. Esa está contaminada. Claro, yo me acuerdo que tú me lo dijiste. Totalmente, es así. O sea, que Ferreras le dice a Villarejo, mira, yo he hablado con Pablo, es verdad, que hablamos, y le he dicho que tú no tienes culpa de nada, que Pablo piensa que tú eres un delincuente porque los de público le están calentando la cabeza. Yo ya le he dicho a Pablo Iglesias que tú no, que ese documento es defectuoso, que es burdo, que tal, y que yo sé quién ha hecho ese documento, pero claro, eso no se lo cuento a Pablo Iglesias. Claro, yo me encuentro con que básicamente un abrigo de Villarejo protege a Villarejo, dice, no, esto no ha sido a mi amigo Villarejo. Esta documentación falsa que han hecho contra ti la ha hecho otra gente que yo sé quiénes son, pero no te lo voy a decir. ¿Cómo?
que tú tenías conocimiento de quiénes eran los autores de un delito y no me lo dijiste ni a mí, ni lo pusiste en manos de un juzgado, ni lo contaste en tu programa? ¿Cómo, Antonio? O sea, que tú sabías perfectamente qué miembros del Cuerpo Nacional de Policía habían creado una serie de informes falsos contra un candidato a la presidencia del gobierno y tú no lo contaste. Yo que tú consultaría con tus abogados, porque a lo mejor ocultar un delito del que tú tenías conocimiento y no ponerlo en conocimiento de la justicia no tiene nada que ver con el periodismo, ¿eh? Si un periodista se entera de la comisión de un delito, de la comisión de un delito tan grave que está afectando a nuestra propia democracia y solamente lo utiliza para lavar la imagen de su amigo Villarejo y no pone esa información en manos de las autoridades, a lo mejor esto es una cosa muy seria y que esto es susceptible de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes. En fin. Bueno, para terminar, quería acabar con un fragmento de la conversación filtrada que ha pasado más desapercibido. Se trata de un momento en el que Ferreras se interesa sobre cómo llegó el documento a la Administración de Control de Drogas estadounidense, la DEA, y de ahí dio el salto a la Policía Española. ¿Cómo llega esto a la DEA? La DEA te lo crea porque hay un colaborador ahí, un tío que trabaja para ello, que es un abogado, que se llama José Aliste. Y este Aliste, no sé si te sonará. Claro, este Aliste. Este es un malandrín. Este es un malandrín que se dedica, tiene narcotraficantes, lo defiende, luego le da la información a la DEA, le cambia, en fin, el mundillo ese. Y tanta cosa porque no hay pasta. Nosotros cada vez que necesitamos pasta gorda, vamos a los americanos, que son los que te pagan. Es acojonante, pero es así. Aquí no hay presupuesto. Aquí cuando un tío te pide 100, 200 mil dólares, ¿pero qué dices? Entonces los mandas a los yanquis se lo comen todo y te pagan todo. Pero claro, cuando es una cosa seria y FTE y tal. Nosotros, cada vez que necesitamos pasta gorda, vamos a los americanos, que son los que te pagan. ¿Cómo? Aquí está admitiendo un comisario del Cuerpo Nacional de Policía que venden información de la seguridad nacional de España a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos cuando necesitan dinero rápido para financiar sus campañas sucias. Y estos se llaman a sí mismos patriotas y llevan la banderita de España en la pulsera. Vender a los Estados Unidos información sobre nuestra seguridad nacional porque necesitan dinero para sus campañas sucias. Bueno, estos audios son una prueba más de que Villarejo tenía relación con las personas que controlan las televisiones de este país. Y aquí decimos los nombres y los apellidos. Ferreras, Terradillos, Inda, Ana Rosa, son solo algunas de estas personas. Todos ellos siguen ganando muchísimo más dinero que cualquier periodista de España. Todos ellos siguen en horario de máxima audiencia. Mientras el periodismo en España se identifique con esta gente, el periodismo solamente perderá credibilidad frente a muchos profesionales del periodismo que trabajan con decencia. Pero si esta gente sigue teniendo programas de televisión, si esta gente son los periodistas mejor pagados de este país, nuestra democracia tiene un problema muy grave. Gracias, Sara. A ti. Mi nombre es el Ferri. Me dan unas hostias en el Grupo Prisa. Yo le saco del Grupo Prisa porque ya odio al Grupo Prisa. Yo me llevo la hostia del Grupo Prisa también por él. Pero bueno, Ferreras es un gran profesional, sobre todo lo que es un tío honrado, profesional bueno, que honesto, que no quiere tal, lo hace, trata bien a todo el mundo. Nada, estos son unos sectarios de la hostia, los del Grupo Prisa. No, aparte que los odio, vamos. Le dices a Ferreras, mira, esto le viene, esto hace esto, porque esto le puede joder a Fabrián. Tremendo escuchar a Florentino Pérez hablando de su amigo Ferreras. Manu Levín, adelante. Pues vamos con ello, que hay tela hoy que cortar aquí en esta sección. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, lo primero, siento si me extiendo un poco hoy, pero es que creo que la ocasión es el día, lo es el merece, día. Sí. Vamos a analizar, si os parece, la reacción de los propios medios de comunicación y de la profesión periodística a los audios que involucran directamente a La Sexta y a Ferreras en la campaña sucia contra Podemos. Primer dato que os voy a dar es en qué diarios en papel ha sido publicado el contenido de estos audios. Lo han sacado El País, La Vanguardia, El Punta Puy, El Ara y El Mes. O sea, que lo sacan 5 diarios en papel,
4 diarios catalanes y uno de los periódicos con sede en Madrid. Esto es básicamente. Sí, y esto ya es bastante representativo de lo que vamos a ver a continuación. Nada en ABC, ni en El Mundo, ni en La Razón, ni en ningún otro más allá de los que he mencionado, de los diarios en papel y en digitales. Nada en El Confidencial, ni en Voz Populi, ni en El Español, ni en El Periódico, ni en El Periódico de España. De hecho, este último solo reproduce una nota de EFE que después vamos a comentar. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejercicio, que es fijarnos en los titulares que ha elegido cada medio para informar sobre esto. Os los voy a leer y os pido que os fijéis especialmente en un elemento, que es si mencionan o no el nombre de Ferreras. Empiezo a leeros. ACN, una agencia de noticias de Cataluña. Nuevos audios de Villarejo implican a García Ferreras en la difusión de información falsa sobre cuentas bancarias de Iglesias. Diario Ara. Nuevas grabaciones de Villarejo dejan en evidencia a Antonio García Ferreras. El Punta Buí. García Ferreras, otro instrumento al servicio de las cloacas. El MON. Ferreras habría difundido información falsa de Pablo Iglesias a petición de Villarejo. RACU. Los audios de Villarejo salpican a Ferreras. Informó de una cuenta falsa de Iglesias. Nacional.cat. Ferreras y los audios de Villarejo. Informó de la cuenta falsa de Pablo Iglesias. Bueno, pues la prensa catalana al unísono dando cobertura a este escándalo y mencionando a Ferreras en todos sus titulares. Vamos a ver otro tipo de prensa. Bueno, los medios catalanes, tanto la prensa como la radio y la televisión también, y también la tele pública vasca, dicho sea de paso, son, como veis, los ecosistemas mediáticos en los que hay una mayor cobertura y una mayor unanimidad y una mayor expresión de gravedad en relación a esta noticia, y Ferreras efectivamente aparece mencionado en todos los titulares. Otros titulares os leo ahora de medios de ámbito estatal. Público. Ferreras a Villarejo sobre una cuenta falsa atribuida a Iglesias por Inda. Voy con ello, pero es demasiado burdo. El Salto. Los últimos audios de Villarejo sitúan a Ferreras en el epicentro de las cloacas del Estado contra Podemos. Ok, sigo. El Diario.es. Audios grabados por Villarejo a Ferreras destapan el origen de las noticias sobre la cuenta falsa de Pablo Iglesias. Infolibre. Nuevos audios de Villarejo desvelan cómo se gestó la noticia falsa de la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. El País. Villarejo detalló el montaje falso de la cuenta de Iglesias en un paraíso fiscal. Para estos tres medios, como se ve en los titulares que os acabo de leer, la noticia no es el papel de Ferreras, que no es mencionado, sino que los audios revelan cuál fue el origen de aquel bulo de Estado contra Iglesias y Podemos. Solo el Diario.es nombraba a Ferreras en su titular como objeto, como víctima de las grabaciones de Villarejo. Es un titular que no se aleja demasiado del que ha sacado hoy la propia Sexta, que dice: Ferreras abre al Rojo Vivo hablando de los audios que le grabó Villarejo sobre Granadinas. Villarejo grabó a Ferreras, pobrecito. En fin, al final de la sección vamos a escuchar lo que ha dicho Ferreras esta mañana. Pero un último titular, La Vanguardia. Pablo Iglesias denuncia una intoxicación en su contra que implica a Villarejo, La Sexta y OK Diario. La noticia es, algo que denuncia Iglesias. Bueno, pues creo que queda bastante claro por dónde van los tiros en cada medio de comunicación con esto que acaba de hacer Levín, que es simplemente leer cómo titulan esta información los distintos periódicos. Que cada cual saque sus propias conclusiones sobre las relaciones entre estos periódicos con Ferreras. Da la impresión de que los que salen en la tertulia de Al Rojo Vivo han tratado de proteger un poquito a quien le sienta en esa tertulia, o por lo menos esa sensación tengo yo. Sigamos con el análisis. Al inicio del programa ya escuchamos cómo contó ayer esta noticia TV3, la tele pública catalana, de una forma, creo yo, muy correcta. De hecho, a continuación de la explicación que escuchamos al principio, incluyeron los fragmentos de los audios en los que se escucha a Ferreras y a Villarejo, y también incluyeron la primera reacción de Pablo Iglesias el sábado por la noche en esa misma cadena, TV3. Vamos a escuchar ahora algunos fragmentos del editorial que ha hecho esta mañana Ángels Barceló en la SER, que creo que habla del terremoto que están provocando en el seno del periodismo progresista estos audios que involucran a Ferreras en las cloacas. Y es que la corrupción política en este país hubiera sido imposible sin la participación y la connivencia de otros actores más allá de determinados políticos. Sin el favor de algunos policías hubiera sido imposible, sin el favor de cierta clase empresarial tampoco, así como sin el favor de algunos jueces y sí, también sin el favor
de ciertos periodistas. Hace ya mucho tiempo que creo que nuestra profesión necesita una catarsis, porque nosotros también somos responsables del deterioro democrático de este país. No somos actores secundarios. Tenemos un papel determinante en el relato de la historia. Es nuestra obligación ser fieles a la verdad, fiscalizar al poder, sea del color que sea, cuestionar, preguntar. Es nuestra obligación ser incómodos. Lo que no es nuestra obligación, y es más, va contra los principios deontológicos de esta profesión, es formar parte de las cloacas, ser voceros de las fuerzas políticas, querer intervenir en el transcurso de los acontecimientos. Nuestro papel es contarlos y cuestionar aquello que consideremos que va en contra de los cauces democráticos, porque no estamos hablando solo del deterioro de la política, de las instituciones o del periodismo. Ciertas prácticas, como publicar noticias falsas, sabiendo que lo son, a quien hacen realmente daño es a la democracia. Bueno, pues creo que honra a Ángels Barceló decir esto que ha dicho. Ha dicho que la corrupción y las cloacas en España no habrían sido posibles sin la connivencia de una parte fundamental del poder mediático. Creo además que hace muy bien al señalar con claridad el inmenso poder que tienen los medios de comunicación para condicionar los resultados de la política y en plantear que a quien daña todo esto no es solamente a Podemos, sino a la propia democracia. Seguimos escuchando a Ángels Barceló. Y como esto último atañe a mi profesión, quiero detenerme aquí porque si no es muy fácil, es sobre todo muy fácil en las redes meternos a todos en el mismo saco. Y si es tremendamente injusto e incluso peligroso meter a todos los políticos en el mismo saco, bueno, pues lo mismo pasa con el resto. En este programa y en esta casa siempre hemos denunciado y contando las maniobras de las cloacas del Estado para hacer frente a otras opciones políticas. Lo hemos hecho con el independentismo, opción que ya saben puede defenderse siempre dentro de los cauces democráticos, y lo hemos hecho cuando estas cloacas han actuado en contra de una nueva formación como Podemos. Aquí lo hemos contado. Y si nos hemos equivocado, en alguna ocasión hemos rectificado. Y ahora que uno de los actores implicados es un periodista, también lo contamos. Bueno, aquí la conductora de Hoy por Hoy viene a decir que no se puede meter a todo el periodismo en el mismo saco en el que está Ferreras. Yo creo que tiene razón. Es evidente que hay profesionales del periodismo que trabajan con arreglo a lo que se espera de un medio de comunicación y que son muchísimos, ¿no? Que están en todos lados. Así que me parece un mensaje muy importante. Pero Barceló viene a decir también: a nosotros no nos miren ni nos vinculen con toda esa basura, porque nosotros en la SER siempre hemos contado todo esto que estaba sucediendo, y si nos hemos equivocado en algo, hemos rectificado. Y es como, bueno, no sé, el otro día aquí en la base ya contamos que quien publicó este falso informe PISA fue Ana Terradillos, que sigue siendo empleada de la SER, y además el falso informe sigue colgado en la web de la SER sin nada que indique que es falso. Y además hace algunas semanas Antonio Caño, el exdirector del País, es decir, el diario del grupo PRISA, el mismo grupo mediático de la cadena SER, dijo que, cito literal, hace 4 años intentamos evitar desde el País el pacto de populistas con separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. Es decir, admitió la participación de PRISA en la campaña sucia para evitar el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. Entonces, quizá lo deseable, más que decir a nosotros no nos miren, sería decir que piden disculpas por la parte que les toca, aunque no sea lo mismo que lo de Ferreras. Decir que la SER no va a seguir contando con una figura que es otra operadora de Villarejo como es Ana Terradillos, que la publicación de ese informe es una mancha en la trayectoria de su medio y que la actual dirección del País y de la SER no comparte lo que hicieron Caño y compañía cuando estaban al frente. Eso sería, en mi humilde opinión, lo óptimo, pero bueno, poco a poco, y digamos, reconozcamos que también que lo que ha dicho hoy Barceló no deja de ser un paso muy importante. Bueno, un momento más de este editorial tan significativo de Ángels Barceló. Pero no me pregunten a mí por ello. Yo nunca, bueno, nunca encontrarán una conversación mía con Villarejo, ni una reunión. Pregunten a quien sí lo ha hecho. Pregunten a quien ha difundido noticias falsas sabiendo que lo hacía, porque esto es muy grave. Pero pregunten también a los que se sientan en las mismas mesas y participan en las mismas tertulias de los que lo hacen, porque de esta manera les blanquean. Ellos son los que tienen que dar explicaciones. Insisto en que es de agradecer, y esto es muy importante, que en la SER se hayan atrevido a decir lo que acaban ustedes de escuchar. Ojalá quienes tengan que tomar nota de esto, que no lo está diciendo la base, sino que lo está diciendo nada más y nada menos que Ángels Barceló, lo hagan lo antes posible por el bien de la propia democracia y del propio periodismo. El problema no es solamente Ferreras, el problema no es solamente Inda cuando se sienta al lado de Ferreras. El problema es que algunos periodistas decentes que se sientan en esa mesa,
quizá no hayan puesto pie en pared cuando tenían que ponerla. Cuando un periodista está escuchando que se miente en la mesa en la que está, creo que su obligación ética es decir hasta aquí hemos llegado. Bueno, esto que decía Ángel Barceló es una línea parecida a una de las cosas que expresó en Twitter Jonathan Martínez, que luego va a estar con nosotros en la mesa de análisis. Colaboradores de Al Rojo Vivo, mañana tenéis una oportunidad dorada para renunciar a compartir mesa con Antonio García Ferreras y demostrar a todo el mundo que no queréis legitimar esta cloaca, decía Jonathan Martínez. Os confieso una cosa, jamás pensé que iba a ver a Ángel Barceló y a Jonathan Martínez coincidiendo en un análisis prácticamente el mismo día. Creo que esto revela que algunas cosas están cambiando en el periodismo y que están cambiando para bien. Bueno, no quiero dejar de mencionar que ha habido muchos periodistas que también se han pronunciado en Twitter sobre este escándalo, digamos, aunque con matices, subrayando su enorme gravedad. Xavier Lapich, Dani Domínguez, Magda Bandera, Rosa María Artal, Olga Rodríguez, Pedro Ballín, Miguel Mora, etcétera, etcétera. Pero bueno, como me ponga a comentar los tweets, no acabamos nunca, así que no me voy a meter ahí hoy, más allá de un par que me guardo para después. Y no quiero dejar de mencionar tampoco el editorial de Contexto, que además viene coronado con una imagen de Ferreras saliendo de una alcantarilla, de una cloaca, que pone Más Periodismo, y con el titular Medios Golpistas, que creo que da en el clavo de lo que significa todo esto. Dice Contexto que estos audios son la confirmación final de que el principal grupo de comunicación español ha conspirado durante años con policías, jueces y otros autodenominados periodistas para tratar de hundir la credibilidad y la carrera política de Pablo Iglesias. Dice que muestra al Grupo Planeta como una corporación de medios deshonesta, paragolpista y antidemocrática, porque trató de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas utilizando informes falsos a sabiendas, usando la mentira y la patraña como armas de desinformación masiva. Y dice también que el asunto interpela además a toda la profesión periodística sin excepciones y en particular a aquellos informadores progresistas que han frecuentado y se han beneficiado de su participación en las tertulias organizadas por Ferreras, a sabiendas de que el directivo de La Sexta y mano derecha de Florentino Pérez es una parte fundamental de las cloacas del Estado. Y añade Contexto que el caso debe hacer reflexionar también al gobierno socialista, que sigue negando la existencia de dichas cloacas y jamás ha hecho nada para luchar contra ellas. Desde luego, es curioso que cuatro jefes de Estado extranjeros hayan denunciado el escándalo, pero el presidente del Gobierno de España, que además gobierna junto a y gracias a Unidas Podemos, no haya dicho ni una palabra sobre el tema. Este editorial de Contexto es enormemente importante porque explica que el poder es una relación y describe los mecanismos a través de los cuales actúan la cloaca política, institucional, judicial, policial y mediática. Explica en primer lugar la relación del PSOE con las cloacas y con los episodios de guerra sucia desde el Estado profundo. Es algo que no puede sorprender a nadie y sobre lo que seguramente el PSOE todavía tiene que hacer una revisión. No puede ser que los mismos policías de la cloaca sigan trabajando aunque Marlaska esté al frente del Ministerio del Interior. Eso es gravísimo. Y todavía, lo que le duele al PSOE, lo que un servidor tuvo que decir en sede parlamentaria recordando quién tenía la responsabilidad política en el terrorismo de Estado, el señor Felipe González, revela que hay algunos que todavía tendrían que revisar una parte de su historia si queremos hablar de democracia en España. Pero Contexto daba otra clave, que habla de dónde reside en realidad el poder de Ferreras y de La Sexta. La clave de La Sexta es que es un canal diseñado para que lo vea gente de izquierdas. Y eso es lo fundamental. Y ahí está el problema fundamental. Hay muchas figuras políticas del PSOE, pero también de otros partidos de izquierdas, que entienden que Ferreras es condición de posibilidad de que ellos puedan hacer política y por eso callan ahora, por eso no quieren hablar de esto, porque claro, si Ferreras no te lleva al dúplex tres veces por semana, si Ferreras no da instrucciones para que los telediarios te tratan bien, piensan que no van a existir como actores electorales. El caso de Pedro Sánchez es muy llamativo. Ferreras machacó a Pedro Sánchez y aprovechó y apoyó abiertamente a Susana Díaz cuando se dio ese enfrentamiento dentro del Partido Socialista. La cobertura que dio de aquel comité federal en Ferraz fue terrible,
terrible contra Pedro Sánchez. Pero cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del gobierno, por haber llegado a un acuerdo con nosotros, trató de recomponer sus relaciones con Ferreras, porque entiende que aunque Ferreras le machacara de manera indigna, es un actor ineludible para que él pueda decir ciertas cosas. Y por eso, cuando tiene que decir algo importante, lleva a Ferreras y lo sienta en la Moncloa. Ese es el problema del poder de Ferreras. Y con algunos actores situados a la izquierda ocurre algo parecido. Se han creído una mentira que les ha dicho Ferreras. Si tú no te pareces a Podemos, si tú no dices las cosas que dijo Podemos sobre el poder en este país, no te preocupes, que te vamos a tratar bien. Y yo creo que eso es de una enorme torpeza, porque al final, si alguien en este país puede gobernar para cambiar ciertas cosas y para hacer que ciertas cosas sean diferentes, los dueños económicos de Ferreras le dirán machaca a esta o machaca a este. Y dará igual que no sea Pablo Iglesias. Le sacarán una cuenta en cualquier lugar, inventarán cualquier tipo de patraña, intentarán destruirle su vida personal. Los que piensan que el problema con nosotros es que simplemente es que teníamos un estilo distinto se equivocan. Nosotros simplemente dijimos la verdad, y cualquiera que quiera cambiar las cosas de verdad tiene que saber que enfrente va a tener poderes económicos y brazos mediáticos enormemente poderosos. Y si todos los que pensamos así, con todos los matices que nos puedan distinguir, no estamos unidos y no nos protegemos los unos a los otros, esa será la gran victoria de Ferreras. Que haya hoy gente de izquierdas, dirigentes políticos de izquierdas, que le escriban a Ferreras y les digan: no te preocupes, que yo no voy a salir a solidarizarme con Pablo Iglesias ni a criticar tu conversación con Villarejo, pero por favor sácame en el dúplex o tenme buena prensa. Esa es la victoria de la mafia. Ojalá lo entienda todo el mundo. Bueno, he hablado hasta ahora de varios ejemplos de reacciones bastante loables a los audios de Ferreras. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo contrario. Titular de la agencia EFE: Iglesias y Podemos cargan contra Ferreras tras sus audios con Villarejo. Ah, claro. O sea, los que cargamos contra Ferreras somos nosotros. Iglesias y Podemos cargan contra Ferreras. Felicidades al redactor que haya puesto este titular. Ojo, esto es una agencia pública de noticias, no es un medio privado, es una agencia pública de noticias. Y os doy un dato que a lo mejor ayuda a entender un poco mejor lo que es esto. EFE se fundó en 1939 por iniciativa de Ramón Serrano Suñer, que era ministro del Interior Cuñadísimo. De Franco. Bueno, nazi. Vamos a escuchar ahora cómo han contado esto en la televisión pública anoche. Acabamos de ver el ejemplo de la agencia pública. Bueno, televisión pública. La cadena, por cierto, de la que echaron a Jesús Cintora cuando superó a Ferreras en audiencia. Más asuntos. Estas últimas horas hemos conocido nuevos audios del comisario Villarejo. Cuestionan informaciones publicadas sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Y esto ha provocado la reacción de este partido. Denuncia una persecución contra Pablo Iglesias a la que habrían contribuido grupos mediáticos. La publicación de informaciones falsas habría dañado el prestigio de la formación. Por tanto, dicen desde Podemos, el prestigio de la democracia. Un caso del que ha hablado también el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. Habla de escándalo. ¿Por dónde empezar? Bueno, no se menciona a Ferreras en ningún momento, ni sale su imagen, no se escuchan los audios de las conversaciones entre Villarejo y Ferreras, no se incluye ninguna reacción de Pablo Iglesias, se habla de audios que cuestionan informaciones publicadas, se habla de la presunta financiación ilegal de Podemos. Presunta financiación ilegal de Podemos. Y me voy a detener un momento en esto. Presunto, según la RAE, significa que se supone o se sospecha, aunque no esté demostrado. Es decir, algo presunto es algo que se presume que es cierto. Seguir hablando en 2022 de presunta financiación ilegal de Podemos, sabiendo todo lo que sabemos hoy, sabiendo lo que hemos escuchado, es tomar a la gente por idiota, porque expresa que se sospecha que eso es verdad. En todo caso, habría que decir la falsa financiación ilegal de Podemos. Bueno, además, Televisión Española dice que Podemos denuncia una persecución, no que se haya producido, sino que Podemos lo denuncia. Lo dice además sobre imágenes de Irene Montero y Jone Belarra riéndose. Dice que todo esto habría contribuido, que a todo esto habrían contribuido algunos medios y que habría dañado la imagen de Podemos. Fino uso del condicional en los verbos del guión de Televisión Española. En fin, escuchemos ahora algunas intervenciones más de la tertulia de esta mañana en la televisión pública. El intento de enmascarar el fracaso político y electoral de Podemos, el fracaso histórico personal de Pablo Iglesias y la, en fin, el mal uso que hizo de la ilusión y la confianza que pusieron en él 5,5 millones de votantes, el intento de intentar
que eso lo destruyó una cadena de televisión o un periodista, yo con todo respeto, de verdad lo digo, con todo respeto a las personas, me parece un intento un poco patético, ¿eh?, para enmascarar un fracaso en otras cuestiones. Yo como periodista, que llevo 34 años en un medio de comunicación, no admito ninguna lesión de un señor, y le voy a decir señor, que se llama Pablo Echenique, condenado, por decir violador a una persona. Yo como periodista no lo puedo consentir, y no puedo consentir como periodista que dé lecciones de ética periodística a los que llevamos muchísimos años aquí, un señor que ha sido condenado, y eso es inadmisible, y la profesión se tiene que levantar a decir que no admitimos lecciones de una persona que ha sido condenada por dos sentencias judiciales. La profesión no se tiene que levantar contra Ferreras, la profesión se tiene que levantar contra Podemos. De lo que no son conscientes es de que cuando Televisión Española referencia que el periodismo son estas dos señoras, lo que están haciendo es destruir la poca credibilidad que ya le queda al periodismo en España. Si en la televisión pública presentan a estas dos personas como referentes del periodismo, que se dan golpes en el pecho diciendo somos periodistas desde hace muchos años, están reconociendo que el periodismo es esto. Y si el periodismo es esto, ninguna persona decente, ninguna persona honrada, ninguna persona con un mínimo de integridad puede asumir que esto sea algo que ayuda en algo a nuestra sociedad. Es terrible. En fin, bueno, ya habéis visto, la televisión pública con todo para defender a Ferreras, la televisión pública que echó a Cintora cuando superó en audiencia a Ferreras, y ya has oído también que llegar en 6 años de las plazas al gobierno con un partido levantado de la nada y financiado con donaciones de la gente corriente, todo eso es un fracaso político para Lucía Méndez, y el desgaste sufrido por el camino con 4 elecciones en 4 años no tiene nada que ver con la guerra sucia de personajes como Ferreras. Eso solo son excusas, Pablo. Para mí lo triste es escuchar a alguna gente, aunque esto creo que cada vez menos, afortunadamente, que dice esto mismo, pero desde la izquierda. Bueno, acabo esta sección tan larga de hoy con un par de cosas breves. Primera, noticia del Plural, que dirige Angélica Rubio, que es una colaboradora asidua de La Sexta y que además fue responsable de comunicación en el PSOE y en la Secretaría de Estado de Comunicación bajo gobierno del PSOE. Titular del Plural: La Sexta no ofreció información tergiversada sobre Podemos. Repito, La Sexta no ofreció información tergiversada sobre Podemos. Bueno, el digital de Angélica Rubio en defensa cerrada de su amo televisivo Ferreras. Y en el texto, el Plural ofrece las fuentes de La Sexta negando que supieran que el informe PISA era falso en el momento de publicarlo, a pesar de que los audios de Ferreras no dejan ninguna duda al respecto. El Plural además incrusta los vídeos de cómo informó La Sexta por aquel entonces, cosa que no hace con los audios de Villarejo y Ferreras, que no están en la noticia, eso ya quizá otro día. Y subraya que La Sexta actuó bien porque también incluyó en sus piezas del informe PISA el desmentido de Iglesias. Esto del Plural es muy parecido al hilo que publicó ayer Ana Pastor, con excusas similares y diciendo también esto de que ellos pusieron el desmentido de Iglesias. Bueno, os leo algo que decía Olga Rodríguez en Twitter. Algunos enfoques hoy parece que quieren decirnos que si en periodismo publicamos una noticia falsa, con claras características que denotan falsedad, pero lo hacemos añadiendo declaraciones del afectado por esa noticia, todo bien, que viva el enredo y siga el show. Nada que añadir a las palabras de Olga Rodríguez. Y vamos a acabar escuchando directamente defenderse esta mañana al protagonista de todo este escándalo, Antonio García Ferreras, que hoy ha vuelto a presentar Al Rojo Vivo. La respuesta de Ferreras dura más de 3 minutos, sé que es larga, pero creo que lo honesto por nuestra parte es ponerla íntegra, sin cortes, sin edición de ningún tipo, y que cada cual saque sus propias conclusiones. Aquí un detalle, nosotros hemos invitado a Ana Pastor y a Ferreras a participar en este programa de La Base. Nosotros hemos pedido entrar, yo he escrito al WhatsApp y al Telegram de Ferreras diciéndole creo que por razones éticas deberías darme la palabra en tu programa de hoy, no lo ha hecho. A pesar de eso, nosotros vamos a poner los 3 minutacos y pico de Ferreras dando explicaciones sin editarlo, sin ninguna interrupción. Yo creo que la diferencia se nota bastante. Por supuesto, y vamos a hablar también en Al Rojo Vivo de los audios del comisario Villarejo. Aquí nada tenemos que ocultar. Es más, ya lo habíamos contado varias veces. Yo en 3 ocasiones me vi con ese personaje. En 3. 3.
nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Nunca. Ni esa de las granadinas, ni ninguna otra. Ni sobre Podemos, ni sobre nadie. Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia. Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas, y así lo dijimos. Una presunta cuenta. Y lo dimos citando al medio que la sacaba, como se hace habitualmente en todos los medios. Lo primero fue llamar a Iglesias, lo primero de todo. Claro que nos parecía extraño. Claro que nos parecía hasta burdo, y así lo decíamos. Pero la policía decía que tenía ese papel y que lo estaba investigando. Lo dimos citando al medio. Y por eso llamamos de inmediato, en ese mismo programa, a Iglesias. Mienten, por tanto, cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era. Eso es mentira. Cuando surge la noticia de la presunta cuenta en Granadinas, lo contamos citando al medio con la respuesta y el desmentido inmediato de Iglesias. Dentro de esa investigación, a posteriori, llegamos más tarde a Villarejo, al hombre que, según varias fuentes, señalaban como el que podía estar detrás de esos documentos. Teníamos que preguntarle. Sí, teníamos que hacer periodismo y llegar a una de las fuentes señaladas, incluso desde la formación Podemos, como posible responsable de esos papeles. Era el primer encuentro de La Sexta con el comisario, esa vez. Y claro, grabó la conversación como ha hecho siempre. Y es él el que nos cuenta que él no da credibilidad a esos papeles que se estaban estudiando por la policía española. Y es él el que nos cuenta que esos documentos los tenía en su poder el DAO, el director adjunto operativo de la policía. Eso lo descubrimos después de la primera noticia, después de que en Miami y en Madrid saliese esa información. Y esa conversación con Villarejo se la trasladé yo personalmente cara a cara a Iglesias. Yo. Y le conté que el propio Villarejo nos había dicho que él creía que no era un papel auténtico. No había nada que ocultar. La Sexta mantuvo siempre una actitud muy crítica con las informaciones como el informe PISA o la inventada conexión del entorno de ETA con Podemos, que por cierto tuvieron un amplísimo recorrido en muchos medios de comunicación, no en La Sexta. ¿Que hubo una operación contra Podemos? Eso es, vamos, una verdad como un templo. Pero lo que hizo La Sexta entonces, en tiempo real, fue resistirnos a esa operación, aunque seguro que también hemos aprendido para hacerlo mejor la próxima vez. Ahora que ya sabemos que finalmente esa cuenta, cuando supimos que esa cuenta no era real, es evidente que dijimos, pues no deberíamos haber dado absolutamente nada. Claro, pero entonces no lo sabíamos. Aquellas campañas contra Podemos fueron una vergüenza, pero ellos ahora están intentando hacer algo muy parecido. Nosotros hemos tenido que soportar durante muchos años el ataque continuo. El ataque continuo de que Podemos llegó a ser lo que fue gracias a los patos de La Sexta. Cualquiera que recuerde que emitía La Sexta en esos años sabe perfectamente que esta televisión nunca entró ni en el veto a Podemos, ni en esas campañas de desprestigio manipuladas contra ellos. Entonces nos acusaban de ser los creadores de Podemos. Éramos los creadores de una nueva formación política. Ahora nos acusan de todo lo contrario. Es delirante. Pero luego seguimos con él. Lo que es delirante es no darnos la palabra. Pero es fascinante dejarles hablar. Porque claro, cuando hablan, ha habido un momento en el que dice, me parecía burdo, pero lo di. ¿Qué quedamos? Imaginemos que alguien me trae a mí un digital contándome, no sé, que Ferreras tiene 2 kilos de cocaína en su casa y que ha montado una fiesta con prostitutas. Y efectivamente me parece burdo e impresentable. Llamo a Ferreras, le digo, esto es verdad, y me dice que no. Y le digo, ya, Ferreras, pero es que me parece burdo, tú me has dicho que es mentira, pero yo lo tengo que dar. Te doy la palabra, te llamo para que salgas diciendo, no, no consumo cocaína ni contrato prostitutas para que vengan a mi casa. Eso es lo que hizo La Sexta, eso es. Y el tipo lo reconoce. Y tiene la desvergüenza de presentarse como víctima y diciendo a nosotros nos han acusado. Pero si es que él mismo reconoce que en ese momento le pareció burda y que lo contrastó conmigo. Y no contento con eso, cuenta que efectivamente él me dijo a mí, es que no fue Villarejo y yo no le quise decir quiénes eran los responsables. Pero ¿cómo eras? ¿Tenías conocimiento de que se había cometido un delito fabricando documentación falsa y no lo pusiste en conocimiento de las autoridades judiciales? ¿Conocías un delito y conocerlo lo utilizaste exclusivamente para decirme que tu amigo Villarejo, que tú dices que le has visto 3 veces solamente, pero desde luego hablabais como si os tuvierais un cierto cariño en las conversaciones?
Y entonces tú utilizas esa información solamente para proteger a Villarejo. No lo haces público y no lo pones en conocimiento de un tribunal. Hoy reconoces tú mismo que esa información te parecía burda, que la habías contrastado conmigo, que yo te había dicho que eso era falso. Tú me dijiste a mí que no te lo creías, pero como es una información de tu amigo Inda, que es tu hermano, aunque Inda sea un mentiroso, tú la información la das. Tú has colocado a Eduardo Inda, que sabes perfectamente lo que es, todos los sábados, en La Sexta Noche. Y le invitas a tu tertulia y a tu programa. Y hoy, que es el día de la polémica, de los audios, no nos dejas intervenir a dar nuestra versión. Y tú te llamas a ti mismo periodista. Y dices que vosotros hacéis más periodismo. O sea, por Dios, que alguien le eche una manta por encima. Esto no es grave por el daño que nos ha hecho a nosotros y por el daño que hace a la democracia. Esto está destrozando el periodismo en España, que este tipo pueda salir en televisión diciendo esto. Así es, Pablo. Yo tengo grandes y enormes discrepancias, por supuesto ideológicas, con Eduardo Inda. Cuando ha ofrecido informaciones que yo consideraba que no eran importantes o que no consideraba que era el criterio que nosotros teníamos que asumir, no lo hemos dado. Que es tremendo, ¿eh? Que es tremendo. Tremendo. Nosotros se lo dijimos cuando nadie se atrevía a decírselo, tú eres el principal protector de Eduardo Inda. Pero es que en realidad Eduardo Inda es un instrumento tuyo. Es un instrumento que a ti te permite decir, no, es que esto, pues yo no sé si será verdad o no, pero cuéntalo, Eduardo, cuéntalo. Cuenta toda tu basura y yo pondré cara de, bueno, a lo mejor es verdad, a lo mejor no. Eso es lo que está destrozando el periodismo en este país. Eso es lo que está destrozando el periodismo en la cadena supuestamente de izquierdas. Y yo sé que hay mucha gente que tiene miedo a Ferreras, mucha gente. Mucha gente que depende del dinero de Ferreras, mucha gente que depende de salir en La Sexta, mucha gente, pues que cómo no les va a intimidar un tipo que habla en ese tono, con Villarejo y con policías de unidades antiterroristas, un tipo que tiene a sus pies al presidente del gobierno, que le asume como periodista de cabecera para llevárselo a la Moncloa a hacer las entrevistas. Pero nosotros vamos a seguir diciendo la verdad y lo que estáis haciendo vosotros con la imagen del periodismo en España no tiene nombre, no tiene nombre. Además es que hay una cosa muy curiosa, perdona que me meta aquí, que ellos dicen, no, nosotros creamos a Podemos y nosotros aupamos a Podemos, ¿no? Y ahí cualquiera que analice la cronología de los acontecimientos se puede dar cuenta de cómo mienten ahí, ¿no? Ellos, digamos, dieron un espacio a este señor, a Pablo Iglesias, cuando era un tertuliano, que daba mucha audiencia, en un contexto además en donde la política generaba un interés brutal, en donde todos los formatos televisivos de las mañanas, por ejemplo, se convirtieron a formatos de comentario político porque había una efervescencia en el país y un interés por la política brutal, y en ese momento pues había un tal Pablo Iglesias que daba mucha audiencia y al que invitaban a los platós en cuanto se lanzó Podemos, ¿no? Y en cuanto hubo una apuesta política por presentarse unas elecciones y por disputar el poder, eso se terminó inmediatamente y ahí empezó pues toda esta guerra sucia en la que han participado, ¿no? Pero ellos, digamos, que confunden interesadamente esos momentos distintos para venir a decir que, claro, que gracias a ellos, digamos, Podemos fue lo que fue, cuando en realidad, en el momento en el que se lanza Podemos, eso ya se acaba. Y además, ahí hay otra cosa curiosa, que es como que ellos reconocen su poder cuando hablan de nosotros en realidad contribuimos a esto, pero niegan su poder cuando tú dices que eso es una de las claves fundamentales del desgaste electoral. Ahí es como, no, eso no tiene nada que ver con lo que haga Ferreras, con lo que haga una televisión, eso es cosas que han hecho ellos, ¿no? Pero claro, si hablamos de nuestro papel, digamos, en la contribución a que eso fuera posible, entonces ahí sí, ahí el poder... Se reconoce por completo. Perdona, la presencia del pre-Podemos en los medios de comunicación no fue ni un regalo ni una conspiración, sino que respondía un poco a la dialéctica y a la relación de fuerzas que había entre medios y sociedad. O sea, no tiene nada que ser una concesión de La Sexta. Eso aparte, sí. Bueno, hay algo triste de esto, y es que esto no es solamente una característica de España, esto es un modus operandi muy general. Por desgracia, en muchos países hay Ferreras. Pero tenemos la suerte de que cada vez hay más gente que se da cuenta de esto, más gente que se da cuenta de que el debate sobre los poderes mediáticos es uno de los grandes debates de la democracia en nuestras sociedades, y para ello, hoy desde Madrid, Inafino Génova, en Pa' qué me invitan, nos va a contar situaciones como las que hemos vivido en España, en otros países del mundo y de América Latina. Mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova.
compañera. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, es bastante sintomático el hecho de que las primeras reacciones internacionales llegaron de Latinoamérica. Tú lo has dicho, quienes han visto nuestro programa anterior ya estarán al tanto de lo que es Lawfer y cómo se ha convertido en una herramienta de eliminación del adversario político. Si no lo han visto, está en nuestro canal de YouTube. Hoy intentaré no repetirme porque, como se imaginarán, hay casos de conspiración política o mediática contra los principales dirigentes de la izquierda como para parar un tren. Fíjate, Pablo, que casi todos los presidentes que se pronunciaron sobre esos audios dijeron que todo esto les suena. Y fueron bastante suaves, porque decir que les suena es una forma bastante dulce de decirlo. Todos sufrieron en carne propia y probablemente lo vayan a seguir sufriendo porque la cosa en el panorama mediático de estos países no es tan diferente a la situación que tenemos aquí. Eso es, Gabriel Boric, que escribió ayer precisamente un mensaje en esa línea, que no es muy distinto de las prácticas de muchos países de América Latina, lo sabe perfectamente. Si le han sacado una supuesta ficha médica que indicaba que se había sometido a un tratamiento contra la adicción de cocaína. Han puesto a circular un vídeo en el que aparecía Boric supuestamente drogado, cuando en realidad el vídeo era de una agresión que sufrió. El goteo de estas informaciones ha sido tan intenso que tuvo que salir no solo a desmentirlo, sino también a hacerse un test de drogas. Todo ello en plena campaña electoral, por supuesto, porque el timing para este tipo de montajes, como ya hemos dicho, es primordial. Bueno, Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, también escribió un mensaje y dijo que todo esto le parecía un déjà vu. Pues porque acaba de ganar las elecciones de Colombia tras pasar por una campaña electoral en la que la revista Semana se llevaría, si pudiera, la medalla de oro, de plata y de bronce a la vez por intentar tumbarlo. El apogeo fue cuando pocos días de la segunda ronda electoral, cuando ese medio se sacó de la manga los denominados Petrovideos, horas y horas de escuchas a Petro y sus asesores, en los que lo único que trascendía era que ese equipo pues quería ganar las elecciones, algo inadmisible. Andrés Manuel López Obrador, más de lo mismo, googleé en el término PGLeaks, otra vez plena campaña electoral, conspiración de la derecha en el marco de la denominada Operación Berlín, en la que se contrataban periodistas específicamente para escribir en redes sociales informaciones que podrían perjudicar a AMLO y a la larga revertir el resultado de las elecciones. Es decir, se contrataba a periodistas no para que trabajaran como periodistas, sino exclusivamente para escribir información contra AMLO. Pues vaya que si les suena, ¿cómo no les va a sonar si viven permanentemente situaciones de montaje permanente contra sus candidaturas? Eso es, y no solo aquellos que se pronunciaron ayer. Hoy les quiero hablar de un par de casos gravísimos y que hasta ahora no hemos abordado. Empecemos con Bolivia. En febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional, casualidades de la vida, no seamos mal pensados, Carlos Valverde, periodista de Santa Cruz, una provincia rica y tradicionalmente votante de la derecha católica y evangélica, muestra en televisión un certificado de nacimiento de quien dice que es el supuesto hijo de Evo Morales y su expareja Gabriela Zapata. A raíz de esa denuncia, la oposición boliviana acusa a Evo Morales de tráfico de influencias para favorecer a la empresa china en la que su expareja trabajaba por aquel entonces como forma de comprar su silencio sobre esa presunta maternidad. El Estado le adjudicó a esa empresa contratos de obra pública por más de 500 millones de dólares. Durante 100 días, un conjunto de grandes medios, Herbol, El Deber, Página 7, pasea esas informaciones por diarios, agencias de noticias, canales de televisión y emisoras de radio, todos ellos pertenecientes a la Iglesia Católica, que es propietaria de más de un centenar de medios de comunicación en Bolivia. Paradójicamente o no, posteriormente los bautizan como el cartel de la mentira. Estas acusaciones, según algunos analistas, dañaron tanto la imagen de Morales que han sido claves para condicionar votos de muchos electores indecisos y finalmente hacer que Evo perdiera el referéndum. Y cuéntanos, Ina, ¿qué pasó después? Pues que el mismo periodista que dio vida a esa denuncia salió a decir que el hijo no existe. Tal cual, que la expareja de Morales había hecho pasar por el hijo de Evo a un sobrino suyo y que, nada, sigamos adelante. Posteriormente lo confirmó un tribunal también. El supuesto hijo de Evo Morales nunca existió. La madre del hijo inexistente y la expareja de Evo Morales fue condenada en 2017 a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito y ahora mismo cumple su condena en prisión. Evo Morales perdió el referéndum y todas las causas en su contra fueron archivadas y el periodista que difundió esa mentira se tuvo que ir un tiempo a Argentina, pero luego volvió y sigue trabajando sin demasiado problema. Esto es increíble, porque es un mínimo común denominador de todo el mundo hispanohablante. Es decir, periodistas que informan de mentiras, aunque se sepa que efectivamente han utilizado una mentira, jamás dimiten, jamás les echan de su trabajo y lo que suele ser más frecuente es que les dan premios, como aquí en España, y les ascienden.
Bueno, todavía no acabamos con Bolivia, ¿eh? Okay. Espérate, porque no hemos llegado al momento en el que aterriza en Bolivia un medio que aquí les resulta tan familiar desde hace unos años, siempre por su limpieza y su deontología profesional. OK Diario. El discípulo de Eduardo Inda, Alejandro Entrambasaguas, que saltó a la fama como periodista digno de sustituir al maestro, cuando dijo que los bolivianos eran analfabetos que no conocían la civilización. Bueno, pues ese personaje llega a Bolivia tras el golpe de Estado y hace el trabajo sucio al entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo. De la mano de él, Entrambasaguas se pasea por un montón de canales de televisión acusando a una mujer llamada Lorgia Fuentes de ser amante de un ministro de Evo Morales y también beneficiar con contratos millonarios a la misma empresa china que ya estaba involucrada en el caso del hijo fantasma. Una especie del spin-off del caso del que acabamos de hablar. Escuchemos un recorte de las declaraciones que ha estado haciendo nuestro profesional Lolo. Pon por favor este vídeo. Una situación tremendamente delicada, todo completamente probado y que de ser público, que hoy lo vamos a hacer público aquí en este programa, pues va a ser un escándalo que va a hacer temblar los cimientos de Bolivia. La presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancourt, la presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancourt, según la denuncia, la amante de Carlos Romero, presunta relación amorosa que había entre ellos, supuesta amante de Carlos Romero, presunta amante de Carlos Romero, la presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancourt, amante de Carlos Romero, la presunta amante de Carlos Romero, según la denuncia, Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. Carlos Romero tuvo una amante llamada Lorgia Fuentes Betancourt. Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero. Como se lava las manos, ¿no? Presunta. Esta sabandija es el que acosó a mis hijos. Para él pedían 2 años de prisión la fiscalía, pero el juez entendió que tenía que ser absuelto. El problema de esta gente es la enorme impunidad de la que gozan. Sí, porque básicamente en este caso nada es presunto, todo es un montaje. Ni esa señora trabajaba para esa empresa, ni era amante del ministro de Evo. Sin embargo, y eso es muy grave, escúchenlo por favor, pese a que no había ni una sola prueba en su contra, a Lorgia Fuentes la detienen, la torturan funcionarios al servicio de Jeanine Áñez con descargas eléctricas, sufre un derrame cerebral, luego la hospitalizan y está 106 días en el hospital amarrada a la camilla durante las 24 horas, pese a la custodia policial. 106 días después sobreseyeron la causa por falta de pruebas. Lorgia Fuentes ahora está en libertad, el ministro golpista Arturo Murillo detenido en Estados Unidos por soborno y Entrambasaguas sigue ejerciendo. Y no nos habríamos enterado de este caso si no hubiese sido por nuestro compañero Julián Macías, que le ha hecho un seguimiento, porque medios de información a lo meme de John Travolta. Y por último, Pablo, recibiste mensajes de apoyo de Ecuador también, de otros dirigentes a los que todo esto que te hicieron a ti les suena, por decirlo de forma suave. En plena campaña presidencial que llevó al banquero Guillermo Lasso a la presidencia del país, la revista colombiana Semana mira cómo traspasan las fronteras los operadores colombianos y mira que siempre casualmente todas las primicias las tienen en momentos clave. Publicó una mega exclusiva en la que reveló que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, es decir, la guerrilla, habría entregado unos $80,000 a la campaña de Andrés Arauz. Por supuesto, mencionaban que todo se había hecho a través de Rafael Correa, que como bien sabemos ya tiene unas 40 causas abiertas en su contra en Ecuador. A mí lo que me ofende es que no me metieran a mí allí en eso, con Rafael Correa. Bueno, si buscamos igual te encontramos ahí en algún documento. Rafael Correa denominó la publicación de Semana como una patraña más. El caso es que luego de esa publicación se hizo viral un video en el que supuestamente miembros de ELN le expresaban su apoyo a Arauz. Y ese video lo analizó un ornitólogo. Ojo, un ornitólogo que oyó en esa grabación el canto de un pájaro que solo habitaba en los bosques del Ecuador, con lo cual el vídeo no podía haberse grabado en Colombia. Claro, cuando el trabajo que deberían hacer los periodistas lo terminan haciendo los ornitólogos, pues ya se pueden ustedes imaginar hacia dónde nos dirigimos todos. Bueno, ahí, hacia ahí. Hacia ahí. Estuve todo el día de ayer intentando encontrar alguna historia por el estilo, pero en la que la connivencia mediática mafiosa con el poder político y económico le costara alguna dimisión a alguien, un despido
habido una multa, un veto por parte de los medios honrados. Y nada, no encontré absolutamente nada. En el mundo anglosajón, algunos periodistas han llegado a ser despedidos por inventarse fuentes en noticias de ámbito cultural y sus artículos llegaron a ser eliminados de sus respectivos medios. El caso más reciente es el de USA Today, eliminando de su página web 23 artículos escritos por una reportera que aparentemente fabricaba citas. Las noticias que llegaron a eliminar tratan de desafíos en TikTok, los licores más populares de Navidad, etcétera, etcétera. No es que desde aquí queramos poner el periodismo anglosajón como ejemplo de nada, de hecho no lo es en muchas ocasiones y tienen también sus medios y periodistas inda, pero te digo que allí al menos encuentras algo que haya terminado no ya con la carrera del periodista, que en muchos casos también, sino por lo menos con los materiales falsos que difundió. En nuestro caso, esta gente no solo seguirá ejerciendo, sino, y que es lo más grave, sus mentiras seguirán en los cachés de los navegadores, en las páginas web, en los canales de YouTube, disponibles para quien quiera consultarlos. Muchísimas gracias, Ina, pero por suerte cada vez hay más gente que es capaz de desenmascarar y que cuenta con elementos de educación mediática suficiente para desenmascarar a esta gente y necesitamos que nos ayuden. La base es posible gracias a Público, únanse a la República de Público, suscríbanse al canal de YouTube de Público, gracias a que hay gente que no le gusta dejarse manipular, que quiere una información de calidad, a pesar de que seamos un equipo mixto, con una periodista, una matemática, un filólogo y un modesto politólogo, además de todos los colaboradores y colaboradoras de este programa, ayúdennos a que podamos seguir existiendo. Gracias. De ahí a considerar, como Pablo Iglesias, que hay unos poderes mediáticos, unos intereses económicos muy fuertes, más allá de algún medio concreto de extrema derecha, ¿no?, que los tienen en todos los países contra organizaciones como Podemos, pero más allá de eso yo creo que no hay pruebas de que eso exista. Creo que en general Podemos ha estado bien tratado mediáticamente. Víctor Lapuente, sin despeinarse. En fin, estamos en misa de análisis, contamos con Jonathan Martínez, con Gerardo Tecir, con Virginia Pérez Alonso. Virginia, quiero empezar contigo. En los audios se escuchaba a Ferreras hablar de Público. Decía, no, es que los de Público han estado calentándole la cabeza con eso de la cloaca. Público es uno de los medios históricamente vetados en La Sexta. Público es uno de los periódicos que ha investigado sobre las cloacas del Estado y sus vínculos mediáticos. ¿Cómo has visto tú, como directora de una publicación que sí se ha llevado lo suyo, pues los acontecimientos de las últimas horas? Bueno, pues un poco de la misma manera en la que me tomo cada vez que se publica algo en un medio que no es público y genera una reacción global, digamos, que cuando nosotros publicamos nunca genera, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre surge la pregunta irónica de por qué será, ¿no? No solo no genera la reacción cuando nosotros publicamos, que llevamos desde el año 2015 investigando y destapando las cloacas, ¿no? A las que luego se ha sumado un montón de gente, sino que además muchos medios y muchos periodistas se han tomado la libertad de cuestionar nuestras fuentes, nuestro trabajo, de publicar editoriales poniéndonos contra las cuerdas, ¿sí? O sea, poniendo en duda las fuentes que utilizamos o cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? En fin, yo la verdad es que cuando entré en Público en el año 2016 ya hubo un montón de periodistas, bueno, un montón no, pero sí unos cuantos periodistas a los que no les gustó nada que yo entrara a trabajar en Público, ¿no? Y sé que en conversaciones privadas entre ellos hablaron de la enorme decepción que les había provocado que yo entrara a trabajar en este medio, ¿no? Cosa que me sorprendió bastante. Luego, una vez estando dentro de Público, una de las cosas que oía dentro de la redacción era que, bueno, que a nosotros nos vetaban, que no nos daban bola en ningún sitio. Y yo, como soy un poco amiga de las teorías de la conspiración en general, tampoco le di demasiada importancia hasta que publicamos la historia de aquel francotirador que intentó atentar contra Pedro Sánchez. Una información que era absolutamente rigurosa, verificada, contrastada. De hecho, este señor ha sido juzgado este año y, sin embargo, cuando nosotros publicamos esto, lo que hicieron la mayor parte de medios de comunicación fue intentar desmontar lo que nosotros estábamos publicando. O sea, ya no es solo una cuestión
de que no den voz a las historias que nosotros publicamos, sino que intentan desmontarlas. O sea, es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Y mira, al hilo de esto recuerdo que Ferreras, aquel día en Al Rojo Vivo, llamó por la mañana al que entonces era el director del periódico de Cataluña para preguntarle por la exclusiva que habíamos publicado en Público. Y el director del periódico de Cataluña en aquel momento dijo, bueno, yo puedo hablar de lo que he leído en Público, que es quien lo ha desvelado. Es decir, que ese veto, digamos, a Público llega hasta ese punto, ¿no? O sea, que cuando no queda más remedio que hacerse eco de una información que hemos publicado nosotros, se llama al director de otro periódico. En fin, es muy triste, pero como bien sabes, Pablo, como sabéis todas y todos, en Público llevamos hablando del informe PISA y de otros muchos asuntos asquerosos de manipulación política, mediática, económica, porque Villarejo, o sea, todas las presiones a los medios no han sido solo con finalidad política, es que también han sido con finalidad económica, ha tenido negocios con muchas empresas del IBEX y ha intentado manipular el curso económico de algunas de estas compañías, ¿no? En beneficio de otras y obviamente en beneficio propio. Y bueno, pues todas estas cosas están en nuestra hemeroteca para quien las quiera consultar, pero bueno, parece que se necesita un audio explícito que deje claro que esto es así, ¿no? Bueno, pues un poco triste y sobre todo yo me siento muy apenada con todo lo que esto implica para la profesión periodística, ¿no? Una profesión en la que muchas personas nos dejamos la piel cada día intentando hacer las cosas bien, equivocándonos seguro, ¿no? Pero intentando siempre hacer las cosas bien con ética, con decencia. Y bueno, al final todas estas personas que salen en la tele, sobre todo, y que copan la mayoría de las tertulias, terminan siendo referencias periodísticas para mucha gente, ¿no? No solo para la ciudadanía, sino para los propios periodistas, ¿no? Por lo tanto, al final se genera un círculo vicioso en el que ahí, bueno, pues cuando un periodista joven llega a una redacción, ve estas cosas en una tertulia y ve determinadas prácticas, entiende desde el principio que esto es lo normal, que es lo normal y que por tanto no pasa nada, ¿no? Y claro, ahí es muy difícil frenar, digamos, esta maquinaria, ¿no? Yo lo decía en un artículo que publiqué ayer, ¿no? Yo creo que en los últimos años muchos periodistas han confundido cuál era su función como periodistas, han pensado que como periodistas su función era la de poner y quitar cargos políticos, económicos o lo que sea, a la vista, bueno, vamos, sin ir más lejos, lo que hizo Caño el otro día, el tuit que puso diciendo lo que ha comentado Manu Levin, ¿no? Creo que esto es un error monumental. A mí el otro día en un curso de verano varios alumnos me preguntaban por esto, me preguntaban que yo cómo lo veía, ¿no? Y que si esto era una función periodística. Y ahí es cuando se te cae el alma a los pies, ¿no? O sea, claro, nuestra función como periodistas, o yo por lo menos a lo que aspiro como periodista, es a que cambien realidades injustas, ¿no? Que si alguien tiene un problema y tu información puede contribuir a que la vida le mejore a esa persona, por supuesto, o sea, en eso queremos estar, ¿no? Pero de ahí a cambiar gobiernos, en fin, a mí eso me parece alucinante, ¿no? Igual que siempre me han parecido alucinantes esos editoriales de determinados medios diciendo que había que votar a uno u otro partido, ¿no? Yo creo que esto es confundir absolutamente lo que es la función periodística y que esto corrompe y desprestigia a toda la profesión al final, ¿no? Jonathan, en el País Vasco yo creo que esto lo lleváis viviendo mucho tiempo. Quería conocer tu análisis y tu perspectiva. Estos días he recordado eso que la mafia siciliana llevaba omertà, un juramento de fidelidad mutua que se imponen los delincuentes para no delatarse los unos a los otros y llama la atención, claro, ese clima de complicidad, de encubrimiento ante un caso tan grave de corrupción política, mediática y policial como este. Nuevo no, pero grave desde luego. Y eso que ayer se hacía eco una buena parte de dirigentes latinoamericanos, hablaban los presidentes de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, también el líder de la izquierda francesa, Mélenchon,
y sin embargo parece que a nuestro alrededor lo que vemos son solo unas pocas voces que se atreven a llamarle al pan pan y al vino vino. Y bueno, me parece muy positivo que la cadena SER se haya sumado a denunciar el abuso, y me parece positivo porque el propio Grupo Prisa difundió el informe falso y le dio alas a la cloaca a través de Ana Terradillos. El otro día Xavier Fortes pedía en Televisión Española, por favor, que no se dieran los nombres de los periodistas que han remado a favor de las cloacas. Y yo creo que cuando no se quiere que se digan los nombres es cuando hay que insistir en esos nombres, ¿no? Es importante que la gente sepa quiénes son, y no solamente Antonio García Ferreras o Eduardo Inda, también Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, algunos de los muchos periodistas que han echado día tras día gasolina a la máquina de fango, como lo llamaba Umberto Eco. Y aquí hay una pregunta que nos hacemos muchas personas, y es, ¿cómo es posible que haya a todas horas y en todas las cadenas de televisión colaboradores de un blog de noticias falsas? Porque eso es OK Diario, un blog de noticias falsas al servicio de las ideas de la ultraderecha y del gran capital, dopado con cientos de miles de euros por gobiernos del Partido Popular para que les hagan el trabajo sucio. Curiosamente, los mismos gobiernos que han desmontado la sanidad pública para entregársela en trocitos a las empresas de Florentino Pérez en contratos millonarios. Florentino Pérez, de hecho, uno de los vértices de ese triángulo de intereses que forma junto a Inda y a Ferreras. ¿Y cómo se gana a un gobierno como el de Ayuso, por ejemplo, los favores del Grupo Planeta, cabeza de Antena 3, de La Sexta? Pues, por ejemplo, con un contrato a dedo de 14 millones y medio para impulsar una universidad privada en Madrid, que es lo que denunciaba, por ejemplo, el periódico Contexto. Y la cuestión no es que la cloaca mediática haya actuado contra Podemos, contra los independentistas vascos, contra los catalanes, contra los movimientos sociales, contra los comunistas o contra los anarquistas. La cuestión ni siquiera es que se nos esté privando del derecho a recibir una información veraz, como reconoce el artículo 20 de la Constitución española. La cuestión es que, en el fondo, no son más que unos pocos millonarios y sus mediáticos trabajando para mantener sus privilegios a costa de pisotear los derechos elementales de la inmensa mayoría de la población, y eso es algo que no deberíamos permitir. Gerardo TC, en Contexto habéis, bueno, habéis hemos hecho un editorial que yo creo que apuntaba sobre elementos claves de lo que significa esto, digamos, más allá de la coyuntura de esta semana, sino lo que significa esto para entender cómo se ha articulado el poder en España, cuál es el papel de la prensa y cuál es el rol de muchos profesionales de la información. Quería conocer tu análisis. Sí, yo tengo la suerte de trabajar en un medio que puede hablar de esas cosas porque no depende de presiones, no todo el mundo tiene esa suerte. A mí los audios me parecen súper enriquecedores porque era algo que ya conocíamos, pero tenemos el privilegio de ver a la manada de señores poderosos jugando al poder, ebrios de amistad y de lo que no es amistad, puros de por medio, especulando con cómo con el rabo le meten dinero a un candidato en una cuenta y le hunden la carrera. Quiero decir, es un ver esa manada, creo que es un lujo y es una suerte. Me gusta que haya activado un poco algunas conciencias. Me gusta que en la cadena SER, que es una radio que yo escucho por las mañanas cuando me ducho, se hable de lo que en otros medios llevamos años hablando. Nos llevan llamando activistas mucho tiempo. Activistas porque... Bueno, ha quedado bastante claro en esta ocasión quiénes son los activistas, ¿no? Claro, claro. Los activistas no éramos nosotros, estábamos contando algo que sucedía simplemente. Eso no era activismo, eso era periodismo. Activismo era fabricar noticias falsas. Eso es activismo. Y bueno, y podemos enredarnos muchísimo en la indagación de si aquel audio fue previo a que Ferreras... Pero da igual, o sea, hay una pregunta que no la responde Ferreras, es porque Inda siguió yendo al programa después de aquella información falsa. Eso no se responde. Porque un tipo que se dedica a generar información falsa ocupa un espacio central en la principal televisión, supuestamente para un público de izquierda. Entras a OK Diario un martes cualquiera y es un pozo de información falsa. O sea, Ferreras, si lo sé yo y lo sabe mi madre, que no trabaja en el periodismo, lo sabe Ferreras, creo, ¿eh? Entonces, bueno, es una decisión de Ferreras que Inda esté ahí. Es una decisión que va más allá de aquella noticia, de aquella anécdota, de este audio que nos ha hecho disfrutar de cómo la manada del poder trabaja, pero va más allá. Y bueno, después otra reflexión también, escuchando a Virginia y las muchas exclusivas que ha dado público, algunas que hemos dado en Contexto, la alcantarilla tiene una doble función. Es decir, la alcantarilla se abre para traernos mierda a la sociedad y se cierra cuando hay una noticia y no puede fluir. O sea, cuando un medio, digamos, de los no alineados da una exclusiva, se queda en el pequeño ecosistema. No tiene ningún tipo de repercusión. O sea, ahí, como decía Jonathan, una omertad. Hay un estado de la cosa periodística
que consiste en ser más gabinete de prensa del poder que en ser periodista. Entonces creo que en el oficio, en ese sentido, estamos jodidos. Sara. Sí, para todos los productos de la sociedad de mercado existen mecanismos de control de la calidad y vías para reclamar en caso de fraude. O sea, si te venden un yogur en mal estado, siempre puedes reclamar, pero esto es algo que no ocurre con la información, que no solo es un producto, o sea, que no debería ser un producto de hecho, porque es un derecho ciudadano que está recogido en la Constitución. Pero lo que sucede en la práctica es que te pueden dar información adulterada y que nadie se responsabiliza de ello, ni existe ninguna contrapartida. Yo quería preguntaros a vosotros que ejercéis durante mucho tiempo ya la profesión del periodismo si creéis que es necesario que se implante algún mecanismo regulatorio para impedir que pase lo que hemos visto que ha sucedido, que es que periodistas puedan mentir impunemente en antena. Virginia. Yo sí. Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que debería haber un sistema de colegios periodísticos que no existe en todas las comunidades autónomas, existe solo en algunas, y que estos colegios deberían hacer una función que otras asociaciones de prensa no están haciendo, ¿no? En la Federación de Asociaciones de la Prensa hay un comité deontológico, no recuerdo ahora cómo se llama, que a petición de parte digamos, analiza determinadas prácticas que quien quiera puede denunciar como no deontológicas, ¿no? Las analiza y emite, digamos, un veredicto, ¿no? Pero luego esto realmente no tiene consecuencias ni para el medio ni para el periodista, ¿no? Creo, además, o sea, que sobre todo esto de donde debería partir fundamentalmente es de los propios medios de comunicación. O sea, que dentro de los medios se deberían articular los mecanismos para que estas cosas no sucedieran y que cuando suceden haya consecuencias, ¿no? Pero a esto hay que sumar, o sea, como esto no ocurre, pues a lo mejor realmente tiene que haber esa otra regulación por parte de colegios, ¿no? Pero a esto se suma un hecho que en España es bastante insólito, porque en otros países europeos no sucede y en países anglosajones sucede menos, ¿no? Y es que aquí hay cero transparencia en cuanto a la propiedad de los medios. Cero. O sea, ningún medio está obligado, o sea, no hay una ley ni una norma que obligue a los medios de comunicación a hacer pública su accionariado, ¿vale? Por lo tanto, los lectores, las audiencias, los televidentes, quien sea, no sabe lo que está viendo o lo que está leyendo realmente, ¿no? Que es una cosa fundamental. Y a eso hay que añadir la gigante y la enorme concentración de medios que hay en este país, que eso es algo que no es solo de España, ¿vale? O sea, esto pasa en casi todos los países europeos, pero se da así. Cuando tienes una enorme concentración de medios, no sabes de quién realmente son cada medio de comunicación, ¿no? Y le sumas esta falta, digamos, de autorregulación, que, como digo, debería pertenecer a cada medio de comunicación y a los consejos periodísticos de cada medio. Bueno, pues el resultado yo creo que es el que estamos viendo, ¿no? ¿Que te queda la ley y te quedan los juzgados? Sí, pero realmente mentir no es un delito. Por lo tanto, pues esto nunca va a estar perseguido judicialmente y tampoco posiblemente debiera estar perseguido en ese sentido. Lo que debería es haber mecanismos dentro de la profesión para evitar estas situaciones y sancionarlas cuando se producen. Manu. Bueno, por partir de esto último, o sea, yo sí que veo y intentaré decir algo sobre esto, que una regulación de esto es necesaria porque ya está bien, ¿no? Y porque si no parece que apelamos a algo así como la mano invisible de los medios de comunicación, ¿no? Como cuando los neoliberales hablan de la mano invisible del mercado. Es como, bueno, pues no sé si eso está funcionando mucho a la vista de los hechos. Yo creo que Contexto acertaba en su editorial al calificar esto de golpismo y hablar de medios golpistas, porque es golpismo, porque de lo que se trata es de amañar las elecciones y de subvertir la voluntad popular. Entonces, es golpismo y es corrupción mediática, porque hacer lo que ha hecho Ferreras, yo creo que es ser un ladrón. Y es ser un ladrón del peor tipo de ladrón que existe, que es quien se roba la voluntad popular. Porque por encima de cualquier bien material, del dinero, de un coche, de una cartera,
lo peor que alguien puede robar en este mundo es la voluntad democrática de la gente. Bueno, está claro quiénes son los perdedores de esa corrupción y de ese golpismo mediático, ¿no? Pablo Iglesias, Podemos, la izquierda, los millones de personas a los que se ha difamado con mentiras porque se ha difamado su organización política, pero también está claro quiénes son los ganadores y eso no hay que olvidarlo nunca. Los ganadores son los ricos que siguen sin pagar impuestos, son los corruptos que siguen de rositas, son los dueños de las eléctricas que siguen forrándose y acaparando un bien estratégico que debería ser nacionalizado. Son los dueños de los bancos que desahucian a nuestra gente y a los que rescatamos con miles de millones que jamás devolvieron. Esos son los ganadores de toda esta guerra sucia contra quienes querían, digamos, intervenir políticamente en todos estos problemas que tenía y que sigue teniendo España, ¿no? Y es para defender esos intereses. De gente como Florentino Pérez, que es el jefe de Ferreras, para eso es para lo que Ferreras miente y se roba la voluntad popular desde su televisión de izquierdas, ¿no? En robar a los pobres para dárselo a los ricos, decía Robin Hood. Bueno, esto es robar la voluntad popular del pueblo para proteger a los ricos. Y un último comentario. Yo creo que esta cloaca golpista es el principal enemigo de la democracia y del pueblo. Y por tanto, recíprocamente, lo queramos o no, es el principal enemigo de la izquierda. Y una izquierda que no esté dispuesta a enfrentarse a esa cloaca golpista ni es izquierda ni sirve para nada. Porque además ahora mismo nada garantiza que eso no se pueda volver a repetir. Es decir, que las próximas elecciones no vuelvan a estar amañadas otra vez. Nada lo garantiza. Entonces yo creo que más allá de las investigaciones judiciales que esto merecería, que ojalá se produzcan, aunque es difícil tener esperanzas tratándose de la justicia española y de todo lo que hemos visto, la verdad, pero ojalá se produzcan y haya gente que vaya a la cárcel y que nunca más vuelva a presentar un programa de televisión. Pero más allá de eso, yo creo que la izquierda tiene que dar ahora ya la pelea legislativa con toda su fuerza para que estos mafiosos que se ríen a carcajadas en el reservado de un restaurante con copa y puro de cómo van a mentir masivamente a la gente no puedan seguir dominando el conjunto de las televisiones. Y eso pasa por impulsar una ley de medios, acabo ya Pablo, que lo hemos hablado aquí muchas veces, una ley que regule esto de una vez, que deje mucho más claro que quienes mientan de esta manera deben perder su licencia de emisión. Así de claro, porque el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía, no de las empresas de comunicación, y las licencias son del Estado, son públicas, aunque estén concesionadas. Entonces yo creo que quien mienta de esta manera debería perder su licencia. Creo que esa ley debería garantizar un reparto mucho más justo de la publicidad institucional, que ahora solo va a estos grandes grupos, y que debería ser una ley que garantice la pluralidad del sistema mediático y que reparta en tres tercios el espectro radiofónico. Lo hemos dicho varias veces, un tercio medios privados, un tercio medios públicos, un tercio medios comunitarios. Yo creo que es el momento de abrir ese debate en serio y que el Congreso lo debata y que lo vote y que todo el mundo se retrate y que toda la gente en este país pueda ver quién vota a favor de Ferreras y de la mafia mediática y quién vota a favor del derecho a la información de la ciudadanía. Porque o se hace algo en esa dirección o esta gente va a seguir controlando todos los cañones mediáticos y va a seguir teniendo la capacidad de amañar las elecciones. Gerardo. Creo que una ley de medios es fundamental, efectivamente. Primero, para evitar el acaparamiento de medios de comunicación que hace que esos medios dejen de funcionar como tales para convertirse en instrumentos políticos, simplemente. Después, a pequeña escala, pues en cada medio de comunicación, cada medio de comunicación establece un pacto, un trato con el lector o con el espectador. Hay medios a los que les parece que no les importa romperlo. Yo tengo claro que si yo mañana doy una información falsa, me invento algo en contexto, Miguel Mora me despide. Quiero decir, no tengo ningún tipo de duda y haría muy bien haciéndolo. Lo que no puede entenderse es que en grandes cadenas de televisión esto no suceda. O sí puede entenderse que es el problema. Hay un detalle del audio que es que quería volver a él. Parece que el problema de la información es que fuera burda, no que fuera falsa. Que me parece como un matiz importante. El problema no es que fuera falsa, sino que era una falsedad burda. Entonces claro, si hubiera sido falsa pero sofisticada, entonces sí. Claro, ¿no? claro. Se supone que, bueno, que habrá que ir mejorando el método. Es la conclusión que parece que se saca. En fin, creo que yo vivo hoy un poco con este partido de, por un lado, creo que es un buen día en el sentido de que se ha roto un cristal tintado y mucha gente está viendo algo que quizás no veía antes. Y por otro lado, pues soy pesimista porque no veo al PSOE lanzándose a esa ley de medios, ni veo tomando medidas, ni
y ni al PSOE, ni por no hablar de la izquierda, que parece que va a rehuir una batalla con la que se va a encontrar, si quiere hacer política en serio, se la va a encontrar más adelante. Jonathan. Yo, si me disculpáis un segundo, y por volver al tema de la regulación, o sea, sí que quiero volver a poner encima de la mesa el tema de los colegios profesionales, ¿no? Hay colegios de abogados, colegios de médicos, y son colegios que ejercen una función precisamente de control de cómo se ejerce la profesión, ¿no? Entonces, más allá de que una mala práctica en tu hospital o en tu bufete o donde sea tenga unas consecuencias, son los colegios los que actúan contra las personas que realizan malas prácticas, ¿no? Y creo que eso es algo que debería empezar a funcionar así en España. Jonathan. Bueno, es importante proponer una ley de medios que delimite ese poder de los lobbies privados de información, pero una ley de medios se va a enfrentar forzosamente con algunos límites, porque el periodismo no es como una ciencia natural donde las informaciones son verificables o falsables con exactitud. Hay discursos mediáticos que siempre van a encontrar huecos para sortear la verdad sin tener que defender por eso nítidamente la mentira, ¿no? Hace un tiempo estuve en la Universidad del País Vasco explicando a los estudiantes de la Facultad de Comunicación cuáles son los mecanismos habituales de manipulación mediática, y uno fundamental tiene que ver con la teoría de los marcos, es decir, con los temas que se someten a debate y los que no. Y el año pasado, por estas fechas, había una empresa de alarmas que se llama Securitas Direct, se había convertido en el principal anunciante de la televisión. Pues por una extraña casualidad, las grandes cadenas de televisión empezaron a dedicar todos sus debates a un emergente problema de la ocupación que en la calle no existía. Pues bien, no importa que en esos debates haya colaboradores que desmientan con datos todos los bulos que se lanzan sobre el caso, que fueron muchos. Lo importante es que al final se instala un marco de debate y no otro más interesante, que en el problema del acceso a la vivienda, pues sería interesante hablar de la especulación inmobiliaria, del papel de los fondos buitre en el encarecimiento del alquiler, o de un problema estructural como el de los desahucios, ¿no? ¿Cómo se va a debatir en La Sexta sobre los desahucios que ejecutan el Banco Santander o CaixaBank, cuando resulta que son dos entidades bancarias que han refinanciado una deuda de Grupo Planeta, es decir, de A3 Media, de La Sexta, de Antena 3, de Onda Cero, de 230 millones? Es decir, no se va a debatir de su responsabilidad en un problema como el de la vivienda. Y la teoría de los marcos se explica a través de Richard Nixon, siempre que en una locución televisiva con respecto al caso Watergate decía: yo no soy un delincuente. Inmediatamente todo el mundo asoció la palabra delincuente a Richard Nixon. Por eso hoy resultaba tan doloroso. Nota croc, claro. Un chorizo, el tratamiento en realidad. Hoy veíamos el tratamiento de la cloaca, ¿no?, en televisión española. La presunta información irregular de Podemos, pues se ha incidido en un marco que ha instalado la cloaca. Y yo quiero añadir una última reflexión. En esta universidad, una alumna me formulaba una pregunta. Si todos los grandes medios caen en la manipulación de forma tan burda, ¿qué salida nos queda si queremos ser honrados con nuestra profesión? Pues bien, ese es el mensaje doloroso que transmiten los grandes medios de comunicación, ¿no? Que si eres un periodista honrado, tu único futuro está en la precariedad, en la cola del paro, torturado en los sótanos de la comisaría de Tres Cantos, como el director de Guncaria, Marcelo Otamendi, o tras las rejas de una prisión de máxima seguridad en Polonia, como el compañero Pablo González. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias, Gerardo. Y llega el momento de hablar de una de las series que todos los que se dedican de una u otra forma a informar y al periodismo deberían ver. The Newsroom. Mete cabecera, Lolo. Seres culpables con Anita Fuentes. Anita Fuentes explorando el mundo de Aaron Sorkin. ¿Cómo te ha ido? Pues la verdad es que bastante bien. Como ya decías, como nos adelantabas, voy a hablar de The Newsroom, una serie de Aaron Sorkin que se pregunta si es posible producir un programa de noticias que informe de manera ética y que sea popular al mismo tiempo. Bueno, cualquiera diría que Sorkin conoce la base y se inspiró en ella, ¿no?, para hacer esta serie, pero por desgracia no existía este maravilloso podcast en 2012 cuando salió The Newsroom. Bueno, aquí no somos como en El Rojo Vivo, no vamos a tirarnos flores, somos un podcast modesto, haremos algunas cosas mal, en todo caso, que sean los seguidores y seguidoras de la base los que nos juzguen. Pero cuéntanos, porque seguramente
toda la gente que sigue La Base no ha visto The Newsroom, que es una serie muy interesante. Danos algunas claves. Es una serie que tiene 3 temporadas, la podéis ver en HBO, y cuenta la historia de cómo un presentador de televisión y su equipo intentan salvar la integridad de las noticias desde un canal de televisión neoyorquino ficticio que se llama Atlantis Cable News. Digamos que este protagonista de The Newsroom, que se llama Will McAvoy, representa lo contrario de lo que representan personajes como Logan Roy en Succession o Roger Ailes en La Voz Más Alta, o en la vida real. Ferreras en Al Rojo Vivo. Ferreras en Al Rojo Vivo. Bueno, según el propio Sorkin, su objetivo al crear esta serie era mostrar un mundo en el que la calidad del periodismo peligra. Un tema que se ha intensificado notablemente en los últimos años con el auge de la extrema derecha. Pero, a pesar de sus buenas intenciones, la serie fue bastante polémica. De hecho, las críticas más duras vinieron precisamente de los propios periodistas, que percibieron la serie como un retrato naïf e idealista del periodismo. Además, la serie fue criticada por sermonear a la audiencia, por intentar vender al público un sistema de creencias y valores determinado, por representar de forma condescendiente a los personajes femeninos, esto es un poco verdad, por retratar el periodismo de Internet como algo mediocre o por ceñirse demasiado a los acontecimientos políticos recientes. Hablar del periodismo en general siempre es algo que en la comunidad periodística suele causar polémica. Es verdad que una serie que quiere dar lecciones debería hacerlo sutilmente y poner siempre por delante la historia del mensaje, pero bueno, ¿cuáles son, digamos, esas lecciones, esos mensajes que según la crítica de Newsroom pretendía dar? Lo cierto es que, aunque el guión podría haber sido más sutil, eso es verdad, The Newsroom es una serie muy didáctica. Tampoco es que los medios sean muy sutiles, pero bueno. Bueno, hasta el punto de que algunos académicos la han recomendado como recurso para enseñar ética periodística a estudiantes universitarios. O sea, no está mal la serie, a pesar de que haya tenido críticas, digamos, mixtas, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes de The Newsroom es que, aunque la trama es completamente ficticia, los hechos sobre los que se informa en el programa son noticias reales, que además, en el momento en el que se hizo la serie, eran muy recientes. Por ejemplo, el derrame del petróleo de BP, el tiroteo de la congresista americana Gabrielle Giffords o el atentado de la Maratón de Boston. Y en mi opinión, esta característica convierte a esta serie en una herramienta muy eficaz a nivel de enseñanza, a nivel didáctico, ¿no? Por un lado, la serie ofrece una visión alternativa de las noticias reales que se tratan en ella, ya que al ser una obra de ficción cuenta con la ventaja de tener una perspectiva más amplia y completa de los hechos reales que ya han pasado, es decir, no los cubre de manera inmediata, sino con un conocimiento previo de lo ocurrido. Y por otro lado, gracias a que es ficción, The Newsroom puede mostrarnos lo que sucede en un programa de noticias cuando no hay cámaras grabando, que es importante, ¿no? Es una realidad a la que no podemos acceder a través de los medios de comunicación normalmente. El lunes pasado decía que es importante prestar atención a la producción y no solamente al producto. Y lo cierto es que los espectadores sabemos muy poco sobre lo que ocurre fuera de lo que se emite en los medios. Sin embargo, los dilemas éticos del periodismo no se plantean en el producto final, ¿no? No los vemos ni en los programas de televisión ni en los artículos de los periódicos, porque ocurren en la fase de producción, en las redacciones, en los estudios de radio y televisión, en los restaurantes. Y ahí está la fortaleza de, yo creo, de The Newsroom, al ser una serie que profundiza en los dilemas éticos que se plantean en el mundo del periodismo y a los que solo suelen estar expuestos los propios periodistas. Bueno, en el restaurante de las escuchas muchos dilemas éticos la verdad es que no hemos visto, pero ¿cuáles son esos dilemas que plantea The Newsroom? La serie ya de por sí va sobre un gran dilema, ¿no? Cómo encontrar un equilibrio entre la calidad informativa y la popularidad. Así lo pone de manifiesto el protagonista, Will McAvoy, en el tercer episodio de la primera temporada. Ponme el corte, Lolo. Los adultos deben responsabilizarse de sus fracasos. Y esta noche inicio este noticiario emulando al señor Clark y disculpándome ante el pueblo americano por nuestro fracaso. El fracaso de este programa durante el tiempo que llevo al frente a la hora de informar y educar con éxito al electorado. Permítanme aclarar que no me disculpo en nombre de todos los periodistas televisivos y que no todos los periodistas televisivos les deben una disculpa. Hablo en mi nombre. He sido cómplice de una larga serie de fracasos lenta y repetidamente no reconocida y no corregida que nos ha traído hasta el presente. Soy un líder de una industria que malinterpretó los resultados electorales, contagió el miedo al terrorismo, estimuló la controversia y no logró informarse sobre los movimientos tectónicos de nuestro país. La razón del fracaso no es un misterio. Nos vendimos por el share. Igualito que Ferreras hoy, ¿eh? Igualito.
Pero como iba diciendo, aunque este es el dilema ético central de la serie The Newsroom, trata muchos otros dilemas a los que se enfrentan los periodistas en su día a día que no aparecen en otras series, como las consecuencias del diseño de una escaleta, de la que hablamos aquí mucho, la relación entre un periodista y sus fuentes, las consecuencias de la publicación de noticias falsas o el peligro de dar voz a ciertas figuras sin desafiar sus discursos. La escena que vamos a escuchar a continuación probablemente sea una de las más brillantes lecciones de periodismo que nos ofrece esta serie. Pon el corte, Lolo. Pues eso, Sloan. Veo tu programa de las 4 y estás muy bien, pero dejas que tus invitados digan cosas que no son ciertas y luego pasas a otra cosa. Pregunta con insistencia y luego demuestra con datos que el invitado miente. Puedes quedarte plantada y dejar que el invitado diga las chorradas que quiera a tus televidentes. No promocionan ninguna peli. No soy Jimmy Kimmel. Si a sabiendas permites que alguien mienta en tu programa, quizá no seas un camello, pero sin duda eres la persona que lleva el camello en el coche. En fin, yo creo que no estaría mal que algunos de los que hoy se han dedicado a decir, no, esto no tiene nada que ver con Ferreras, esto es que Iglesias y Podemos atacan al pobre Ferreras, que es una víctima de la cloaca y de Villarejo. No estaría mal que escucharan esta escena. Totalmente de acuerdo. Desde luego que exista una serie en la que los personajes debaten sobre ética periodística es un logro en sí mismo, yo creo, para el mundo del cine y de la cultura. Y es desde un punto de vista ético que debemos analizar la información que contienen los audios de Ferreras y Villarejo. ¿Es ético difundir una noticia falsa a sabiendas de que lo es? ¿Es ético dar voz a un fascista en un programa de televisión que ven millones de personas? No sé. Tal y como se plantea en la utopía periodística de Sorkin, necesitamos un renacimiento del periodismo en el que los profesionales actúen con integridad y estén al servicio de la información y no de los intereses políticos y económicos de los poderes mediáticos, porque cargarse la ética periodística ya sabemos que es cargarse la democracia. Gracias, Fuentes. A ti. Bueno, y vamos a terminar como merece un programa como el de hoy. Vamos a terminar fuerte, en euskera, con un tema de Cortatu, que nunca han sonado en la base. Zu atrapa tu arte. Hasta mañana.